para que los 47 millones de ciudadanos que vivimos en España podamos vivir y dormir tranquilos, 75.366 personas, hombres y mujeres, arriesgan su vida cada día. ¡Ah! ¡Ah! ¡Policía! Medio kilo de cocaína. Tenemos la pistola. De fogueo nada. Una ametralladora. Tiene dos tiros. Se acabó la pistola y la nada por la espalda. Y le ha salido por el cuello. Ya ves, ya te digo. Sí, sí, sí. Cocaína. Se perdió ahora detenido por el tráfico de drogas. Y le han cortado el brazo. Traer suero y gasas. Estas escenas no son ficción. Es la realidad. El día a día que viven los agentes de la Policía Nacional en las calles de nuestro país. ¡Oh! ¡Vale! ¡Otro! Trabajan sobre una moto. Su objetivo, llegar los primeros al lugar de un delito. Son el cuerpo de alazanes. Con violencia y robos con fuerza. Código 10, es una detención, ingreso en prisión. Atracos a punta de pistola, reyertas a navajazos o casos de violencia de género ocupan el día a día de esta unidad de élite. Una mujer ha llamado angustiada, su pareja ha entrado en la casa, la ha agredido y ha destrozado todo lo que había por medio. Batida toda la habitación, mira el cristal, la ropa. Entró por la ventana con esto, ¿no? Que no agresivo es lo siguiente. Centauros es el nombre que recibe la unidad policial que trabaja de noche, el tiempo en el que muchos sucesos se convierten en portada de periódico. Se les conoce con este nombre porque son rápidos y contundentes a la hora de combatir los delitos. Diego, la tenemos, ya los tenemos. Apártense a la derecha, apártense a la derecha. Un joven acaba de ser tiroteado en el barrio de Vallecas, Madrid. ¿Ha fallecido ya? Sí, ha fallecido. Han pasado por lo menos 15 chavales. Y al minuto aproximadamente ha sido el tiro. Cobardes total, sí, sí. Los centauros tejen una red que acordona a los fugitivos. Su detención es cuestión de minutos. La tenemos, ya los tenemos. Venía preparado para una guerra esta gente. ¿Qué ha pasado, caballero? ¿Una pelea que ha sido? No sé, tío. Los centauros reciben una llamada inquietante, digna de un guión de terror. Allí lo tenemos. Un hombre ha aparecido en una plaza de Madrid con un brazo amputado. Es el marido de mi prima. No me enteré nada. Aturdido, confuso, desorientado, su acompañante trata de explicar a los agentes en qué parte de Madrid puede estar la extremidad. Teníamos de un túnel. Si tú eres capaz de acordarte el túnel, nosotros somos capaces de localizar ese brazo. Créeme a mí, por favor. Igual los médicos son capaces de ponérselo. Aeropuerto de Barajas, Madrid. El Grupo Operativo de Estupefacientes espera un vuelo caliente. Este. Joder, va repleto el cabrón. Sabemos que es cocaína. Cientos de pasajeros se tragan la droga o la esconden en sus equipajes para intentar cruzar la línea. Cualquiera puede ser el correo. Debajo del algodón, de sorpresa. Es que viene como harina ahora ya. Me lo dieron en un coche, me dijeron Madrid-Barajas, tío, 7.000. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puta puerta! Estas imágenes no son de una serie de televisión. Callejeros acompaña a un operativo formado por 50 agentes en una operación para desarticular a un clan de narcotraficantes en la Cañada Real de Madrid. Ahora estamos buscando drogas, dinero, armas. Estaba en el interior del colchón. Una herencia de mi hermano que para descanse, eso no me lo toquen, ¿eh? Es una de las operaciones antidroga más importantes que se han realizado en España. Aproximadamente 90.000 euros. 4 pistolas, una de ellas una pistola muy peligrosa, una pistola ametralladora, y tenemos 18 detenidos, todos de la misma familia. Una profesión fuera de lo común, con sus riesgos, sus resultados. Lo tenemos. Con sus ventajas, sus inconvenientes. Callejeros radiografía en esta película documental el día a día de unos profesionales que trabajan en nombre de la ley. Ahora, en Callejeros, Cuerpo Nacional de Policía. ¡Policía! Ya ves, ya te digo, cocaína. ¡Abre la puerta! ¡Abre, coño! ¡Ven ahí, sale esto! ¡Vamos! Centauro 20. Sí, sí. Vale. Centauro 28. Sí. La 88. Centauro 24, sí. La 268. Tendremos que estar pendientes de las zonas de ocio, pues en previsión de posibles reyertas. Buenas noches. Cuerpo de Centauros. Efectivamente. Son grupos que se crearon para reforzar la seguridad ciudadana en Madrid. ¿Siempre trabajan de noche ustedes los Centauros? Sí. El estilo de delincuencia nocturna es diferente a la que hay durante el día. Lo que más abundan son robos con fuerza, alunizaje con vehículo, lesiones que se puedan producir en lugares de ocio y similar. Venga, pues nos vamos. Grupo de 10, 12, 12. subiéndonos al coche, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nos ha entrado un aviso de que al parecer ha habido una reyerta, ha habido disparos. 10 o 12 dominicanos. Evidentemente uno se le autor material, pero para identificar 10 o 12 dominicanos. Un herido de bala, tiene 2 disparos en el pecho. Es en la zona de Puente Vallecas. Centauro 200 para Centauro 2. 200, encárguese hasta mi llegada de coordinar aquello, que dejen un pasillo libre para la llegada de Samur. Al parecer hay varias personas corriendo por los alrededores que tuvieran algo que ver con el tema. Disponga que algún indicativo haga una requisa por la zona para ver si han tirado alarma por las inmediaciones. ¿Los tiene? Santiago, la tenemos, ya los tenemos. Santiago. Santiago, ¿a qué altura? Digo, la calle Convenio, Centauro 26. San Diego, en calle Convenio, recibido Centauro 2. Tenemos la pistola y los cuchillos, tenemos a las personas, ¿eh? Me confirman que tiene ustedes a los presuntos autores, el arma de fuego y un arma blanca. Sí. Dos armas blancas, un arma de fuego y 6 detenidos. Apártense a la derecha, apártense a la derecha. No lo toquéis en la medida de lo posible. Abrir aquí el coche. Abre aquí el coche. Abre el coche. ¿Dónde está? Ten cuidado que está montada, ¿eh? ¿Dónde se ha encontrado el arma? Al lado de los individuos, la llevaban encima. Cuando les han visto, la han tirado. Lo han tirado de abajo los cubos de la basura. Sí, me encuentro un punto. Parece ser que ha habido una pelea entre varias personas. 7 detenidos. Una de las partes ha salido corriendo y los hemos localizado aquí. Parece ser que es uno de los presuntos autores. Podéis ver 2 machetes de grandes dimensiones y una pistola que en principio es un arma de fogueo, pero estas armas pueden ser modificadas para que hagan disparos. Se supone que este es el arma con la que han disparado a 2 personas. De momento es la única que hemos localizado. Estamos haciendo una requisa por el lugar a ver si aparece alguna más, pero sí. Es uno de los detenidos, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado, caballero? ¿Una pelea o qué ha sido? No sé, tío. ¿Qué tiene en el pantalón? No. Sí, yo con mi compañera y un indicativo de zona. ¿Cómo les han localizado? Pues a la carrera. Lo que vamos a hacer es el recorrido hipotético que han tenido estas personas desde el lugar de la agresión hasta donde se le ha producido la detención para ver si aparece algún tipo de arma más. ¿Esta chaqueta pueden identificar a algún autor? Hay que llevarse todo. ¿Esto lo van a encontrar en este contenedor? Esto lo han metido aquí para evitar que puedan reconocer los testigos o la víctima. Por ahí no miren mucho porque corrían por el medio de la calle. No les ha dado tiempo a acercarse al lateral. Mira, venid. Sí. La colaboración ciudadana es importante para las requisas también. A ver, ahí está. Caballero, ¿lo ha visto usted cómo lo tiraban o qué? Un coche que ha pasado a... La pista, he oído y... Tiene que haber más con el trayecto, ¿eh? Lo llevan armados los 7. Nada. Hay que mirar todo, ¿eh? Nada. Aquí hay otro, ¿eh? Joder, es un machete. Joder. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro. Pues, machete grande, ¿eh? O sea, esta gente venía preparada para una pelea importante, ¿no? Venía preparado para una guerra, esta gente. ¿Aquí han mirado? Sí, están levantando. Creo que no han perdido tiempo ni en echarle los papeles, ¿sí? Venían tan nerviosos. Creo que los han tirado bajo los coches. Pues hay que mirar bien, ¿eh? Le están intentando reanimar de todas maneras posibles, pero la cosa está bastante complicada, ¿eh? Ahora mismo acabo de llegar donde el herido. Datos de filiación, nacionalidad, todo. Pues dámelo, que me está llamando el jefe de sala. Tiene 2 tiros, no uno. Tiene 2 tiros que le han dado por este lado, al parecer. Y se le han metido y le han ido hacia la boca. Sí, es un tiroteo entre dominicanos, al parecer. Nos hemos encontrado a un joven, unos 18 o 20 años, que presentaba una herida por arma de fuego, que le ha entrado, al parecer, por el costado izquierdo y le ha salido por el cuello. Oye, esto hay que cerrarlo entero, ¿eh? ¿Sabemos cómo se han producido los hechos? De momento no estamos recabando información, pero parece ser que ha podido ser una reyerta entre jóvenes y algunos de ellos ya venían preparados con la intención de disparar a esta persona. Han pasado por lo menos 15 chavales. Ha sido subir los 15 y al minuto aproximadamente ha sido el tiro. Saca uno la pistola y la dado por la espalda. Cobardes total, sí. El tiro forma de solución a instantánea. Venía con la boca todo sangrando y con la mano aquí, que le ayudara una ambulancia, ha dicho, una ambulancia, con otro chaval detrás acompañándole. Ha aguantado desde allí, andando por aquí, ha aguantado hasta allí que se ha caído. Estás tomando aquí algo y te viene una persona ensangrentada, echando por la boca, echando por la nariz, toda la sangre pidiendo auxilio y una ambulancia. Es que ha sido en el momento. Todos hemos corrido a llamar a la policía. Parece ser que los han equivocado con otra banda. Te puedo explicar una cosa, ¿eh? Que también estamos aquí que está todos los netas ahí, pegando a palizas a todo el mundo y matando a todo el mundo, y nadie pone nada, ni el ayuntamiento, ni comisaría, ni nada. ¿Ha fallecido ya? Sí, ha fallecido. Sí. Familiar del fallecido, ¿no? Me imagino que no sabría lo que había ocurrido y, lógicamente, al encontrarte la escena, pues es lógico que entre en un estado de nervios. Los sanitarios de Samur han intentado reanimarle durante más de media hora, pero ha sido imposible poderle reanimar. Grupo Operativo de Extranjeros. Sí, nosotros investigamos principalmente delitos relacionados con la inmigración ilegal, tráfico de drogas, tráfico de armas. Vamos a desarticular un grupo de ciudadanos chinos que se dedica a introducir drogas desde Holanda y desde China en nuestro país. Lo que más llama la atención es el ICE, es una metanfetamina que fabrican en Holanda y que lo suelen vender a unos 150 euros el gramo, triplica el precio de la cocaína. Es una organización amplia que surte de estas drogas a todo Madrid. ¿Aquí qué es lo que se espera encontrar? Dinero y anotaciones, contabilidades de la droga. ¿Tenéis chalecos? Sí. Ponérolos. ¿Van preparados con la maza por si hiciera falta tirar la puerta abajo? Claro. A ver, Amador, que tú eres grandote. Dame un momento, ábreme, haz un favor. ¡Ábreme! Te estoy diciendo. ¿Qué cosa? Policía, ábreme. Ya. Ya. ¡Abre la puerta! ¡Abre, coño! ¡Joder! ¿Vale? Venga. ¡Eh! ¡Policía! 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 ¡Eh, ahí saliendo! ¡Ahí saliendo! Ahí hay uno, quédate con el... ¡Súmate! ¡Policía! ¡Vamos! ¡Písanse! ¡Venga, coño! ¡Bajaros este para abajo! ¡Que te vistas! ¡Tus pantalones! ¡Ya! A ver, que todo... ¡Échate! ¡Que te eches! Los primeros momentos son cruciales para identificar teléfonos, habitaciones, porque si no, si los mezclamos a todos aquí, después ya no hay quien sepa de quién era cada habitación. 688, sí. El intérprete. La afiliación. Y aquí abajo anotas camiseta rosa. Más teléfono. Más. ¿No más? Deja eso. Nadie toca nada. Venga, baja para abajo. ¿Ya? ¿Ya has terminado? Ya está. No, luego. Aparece el arma en el primer cajón que prácticamente se ha mirado, ¿no? Sí. El secretario judicial va apuntando todo lo que se va encontrando, ¿no? Los efectos que pueden ser relacionados con el tráfico de drogas. Sí, aquello que la policía considere que es digno de reseñar, yo doy fe de lo que se va a decomisar. ¿Y esto qué es? Cristal, ¿no? Podría ser cristal también. Lo disuelven. Y hace la composición, sí. 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 fibras. No corras tanto, anda. Despacito. Esta cartera lleva más dinero que nosotros, ¿eh? Y la mayoría de la gente española ahora mismo no lleva esta cantidad en la cartera. Un buen fajo de billetes de 50, un billete de 100. 100, 2.000 euros, sí. PayPay, ven para acá. ¿Alguna documentación en España? Tampoco tiene papeles este, ¿no? Es un piso, digamos, patera, donde residen... ¿También se ha encontrado algo de droga? Unas rocas de ice y alguna pequeña cantidad de ketamina. Eso, en conjunto con la investigación que llevábamos, reúne los elementos suficientes como para detenerlos. En total 10 detenidos, ¿no? Por tráfico de drogas nos vamos a 3 y por extranjería 7. Y vamos al siguiente piso, que esperamos que encontremos más mercancía. Vamos a asegurar el piso, controlar a las personas que hay, que no tiren nada, que pueda ser prueba del delito, y identificar y comenzar el registro. Uf, empezamos bien. Nos reunimos a todos en el salón y que no tienen nada, ¿vale? ¡Policía! ¡Alto! ¡Policía! ¡Campeón! Venga, para adelante, para arriba. Venga, venga, para arriba, ¿eh? A levantarse, vamos. Venga. ¿Tienes identificación aquí? Permiso de residencia. Sí. ¿Dónde? Sácalo. Y ella también. Venga, levántate. Santi. Venga. Ya sabemos lo que buscamos, ¿vale? Hay unos ingresos de 2.000 euros, 2.000, 2.000... Que mi madre también estaba aquí, al lado, viviendo. ¿Y te hace esos ingresos? ¿Para que ibas bien o qué? Sin trabajar. Esa era mi madre. Una libreta que, bueno, viene con unos ingresos un poquito extraños para una persona que no trabaja. La gente me prestaba antes, ¿sabes? Y me vuelve. Ahora cambia la versión, bueno. La segunda habitación, ¿dónde estaba este que dijo que estaba viviendo? Tenemos aquí una balanza de precisión, quiere decir que el chico que está aquí durmiendo, pues se va cortando. ¿Ves? tenemos ya... Tiene toda la pinta de ser king, también conocida como ketamina, ¿vale? Ah, esto que tengo yo sería king. King es más polvoriento. Esto es el ice, más cristalino. Sí, me parece como azúcar, ¿no? Sí, al tocarlo se nota que es... En roca también tienen roca, ¿no? Sí, tiene un poquito de roca que también se encuentra en roca. Aquí parece que hay tarjetas, documentación, probablemente papeles de cuentas, un pasaporte que hemos encontrado. Es él, ¿no? Es él. Se ha puesto nervioso el detenido. Venga, a ver, vomita aquí todo lo que quieras. ¿Qué haces? A la bañera, ahí, al váter, abre. Sabe perfectamente que todo eso pues le pertenece. Bien, venga, ponte ahí sentado, en la cama. Esto sería la dosis, tiene envoltorios para ir repartiendo, ¿vale? Estos envoltorios sería con lo que hacen la... Sí, la venta. Vemos que también hay lo que serían pequeñas dosis. Sí. Son las anotaciones de la venta, supongo que será la cantidad que van vendiendo, a quién y el importe de lo que va recibiendo. 600 euros, 800, 1.800 euros. ¿Pistola? ¿Una pistola? 8459, con la inscripción Made in Yugoslavia. Estos grupos se dedican a extorsionar a la gente también, a amenazarles. Lo usan también para sus ajustes de cuenta, también, más que para protegerse, diría yo. Parece que hay pastillas de color verde, con una señal. Tiene como una especie de forma de delfín o similar. Podrían ser pastillas de éxtasis. Y aquí más cantidad de droga. Está para distribuir también. Una bolsa de tamaño mediano conteniendo en su interior sustancia de color blanco. Romper el dinero. ¿Y dónde está? Mejor para nosotros, peor para él. La caja nos la vamos a llevar. Yo creo que hemos acabado, ¿no? En esta habitación. En esta habitación, sí. Son 4 machetes. Y un cuchillo de grandes dimensiones. Para nada, bueno, lo utilizarán. Con un filo. Impresionante, vamos. Va a quedar detenida una persona, que es el que se encuentra indocumentado y que le hemos encontrado todas las sustancias. Este es. Joder, estás detenido por un delito de tráfico de drogas. Te van a quitar los billetes. Quiero que te portes bien. Se está cometiendo un robo con violencia en este momento. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Alazán, esa es la denominación que recibe la sección operativa de motoristas de la Policía Nacional de Madrid. Está compuesta por 120 agentes que trabajan en 3 grupos. Son una unidad de prevención-reacción y aportan un mayor rendimiento y eficacia policial, dada su rapidez y capacidad de respuesta en grandes ciudades. Alazán 16, Cañada Real Galeana. Alazán 12, y coges una Frenchy, un arma larga. Vamos a montar un control de Mandomingóvez, que es un punto negro de la ciudad. Venga, pues ten cuidado y vámonos para afuera. El Grupo 1 de Alazanes va a hacer una requisa en la Cañada Real de Madrid, un asentamiento ilegal que se ha convertido en el mayor punto de venta de droga en España. Es habitual que hasta aquí lleguen muchos de los delincuentes que actúan por toda la ciudad. Es una zona muy peligrosa, incluso para la policía. Que se ponga un indicativo detrás, por si acaso nos tiran alguna piedra por la cámara o lo que sea. Al ser una unidad de prevención y reacción, lo que hacemos es prevenir, porque no solo se consume drogas, aquí se producen también muchos robos, reyertas entre los toxicómanos, se roban entre ellos. Hay mucho coche robado. ¡Ahí va un jabalí, tú! ¡Mira! Graba eso, nen. Es que te da una grima. Las hogueras suelen ser los puntos donde venden droga. Y la gente va ahí a ver en qué casa puede comprar. Y luego esta gente que está aquí parada son los que llaman los captadores. Viene la gente a ellos y ellos les dan el trabajo a los que venden. Estas son casas que han reventado seguramente por algún tema de drogas. ¿Qué vienen a pillar algo? ¿Qué? ¿Venís a pillar? ¿Eh? ¿Vienes mucho por aquí? No, no vengo a trabajar, ni más ni menos. Por la navaja la llevas con la herramienta. Vale, perdón. Vale. ¿Venís a pillar? ¿Tengo cara de vicioso? ¿Te llamo vicioso? Que si yo tengo cara de vicioso. ¿Que si te he llamado vicioso? No, que si tengo cara de vicioso. Te he dicho que si te he llamado vicioso. No, en ningún momento. Ah, entonces. Venimos de trabajar. ¿De trabajar aquí? No, aquí no. Ah. Ya está. No te confundas que estás hablando con la policía, ¿vale? Y aquí es una identificación selectiva porque las furgonetas, sobre todo, lo que hacen es portar cosas que pueden ser sustraídas. Si os dais cuenta, los baches y los charcos, aquí aunque sea verano, siempre hay charcos. No se puede entrar rápido con los coches, siempre hay que frenar ahí, entonces... Si hay algo en la otra punta, vas a tardar siempre más en llegar, ¿no? No, que llega ahí. Fuera. Quita, Pacheco. Quita. Fuera, venga, entra. La lucha contra el narcotráfico en la Cañada Real es un objetivo primordial del gobierno. Entre 2011 y 2012 se han llevado a cabo 26 operaciones contra clanes de la droga, con un balance de 149 detenidos. La intervención de 37 vehículos, 19 armas de fuego y grandes cantidades de heroína y cocaína. En esta acción se detuvo a 20 miembros de la misma familia, el conocido clan de los Gordos. Ten cuidado que puede estar cargado ahí. Sí. Un poblado, el gallinero, la grapa, se compone más bien de los rumanos gitanos. La mayoría se dedican a robar cobre, a la chatarra y también roban vehículos. Aquí recuperamos varias motos. Ahí es muy triste porque ves a los niños descalzos al lado de unas ratas que parecen gatos. Y en verano están todos en calzoncillos por aquí jugando alrededor de la basura. Mira, ¿has visto cómo se esconden cuando llegamos? Se meten en las casas. Ese hombre que había ahí, que estaba bien vestido, seguramente sea de algún servicio social o algo, que vienen aquí porque no van al colegio los niños. Esto negro de aquí, para pelar el cable, en vez de pelarlo muchas veces lo queman. También hace tiempo que cautamos unos cuantos de miles de kilos de cobre, que en dinero me parece que eran 2,5 millones de pesetas en cobre. Increíble que esté a escasos 5 minutos de Madrid. Hemos montado un dispositivo de control en la Cañada Real. Estos efectos son los que suelen encontrar en los controles. ¡Qué barbaridad! ¿Esto se ha encontrado en un rato aquí? En una hora. En una hora. Hemos parado alrededor de unos 30 vehículos. 30 vehículos. Y en 30 vehículos ha aparecido todo esto. Si vienen a Cañada Real a comprar droga, corren un peligro que es que les roben a ellos. Entonces, evidentemente, se defienden. Son cuchillos que están oxidados, pero evidentemente este cuchillo tiene su peligrosidad. Ponga la mano. Vaya. Esto lo utilizan como arma ofensiva. Está acolchado para no provocar la muerte. Este mosquetón es como un puño americano y con esto golpean. Toque la punta. Sí, esto entra perfectamente en el estómago. Estos bastones son de patriarca, de gitano. Sí, con una punta metálica. La verdad es que duele. Y esto duele. ¿Cuánto se le montaba a alguna persona que lleve alguna de estas porras o alguna de estas navajas? Mínimo son 300 euros, dependiendo de lo que considere el delegado de gobierno. Se han parado estos dos vehículos y se ha identificado a los 4 ocupantes de cada vehículo. Y hemos tenido la suerte o fortuna de coger un código 10. Un código 10 es una detención, ingreso en prisión. Esto lo acaban de coger, de incautar. Ahora mismo aquí al individuo. Tiene numerosos antecedentes, tipo de robos con violencia y robos con fuerza. Estuvo 10 años en prisión. Entonces ahora van a proceder a su detención y a trasladarlo a la comisaría del distrito. Es el grupo que más droga incauta en toda Europa. Buenos días. La labor consiste en detectar a la gente cuando trae droga de fuera de España. Para nosotros hay unos vuelos calientes. ¿Y qué se considera un vuelo caliente? Vuelo caliente es cualquier vuelo que venga de Sudamérica susceptible de que pueda traer sustancia estupefaciente. El año pasado, 450 detenidos. Venezolano, adosada, 2.940 gramos. Holandés, 15 kilos 700 gramos. ¿Cuánto es lo máximo que se ha llegado a coger? Casi 140 kilos de cocaína. Envoltorios a modo de ladrillos, que además tuvimos que sacar de la maleta con cortafríos. Fueron 3 pasajeros y cada uno llevaba 2 maletas de mano. ¿Podría llegar a costar en el mercado? Pues unos 13 millones de euros. Ahora mismo está entrando un vuelo procedente de Santo Domingo. ¿Y qué se hace? ¿Se separan aleatoriamente estas personas? Sí, en principio sí. qué se basan para parar a la gente? Influye todo, por los comportamientos de los pasajeros, el tipo de equipaje. Este grupo es especializado en eso, prácticamente como que huele la droga. De momento el compañero ha parado ahí a estas dos personas para un examen más minucioso. Pero bueno, hasta entonces seguimos haciendo el bolo hasta que termine. A pesar de que hacen un trabajo muy completo, ¿puede haber personas que pasen todavía con sustancia? Sí, no es que pueda haber, es que las hay, eso es seguro, vamos. Tú te vas a cualquier discoteca y hay, y por algo tienes que estar. Sí, ¿de dónde es? ¿De qué vuelo? Vale, perfecto. Tienen a un pasajero que se le ha encontrado sustancia estupefaciente, pero lo vamos a comprobar ahora. ¿De dónde viene este caballero? De Santo Domingo. De Santo Domingo. ¿Y lleva alguna maleta o...? No, ahí no, allí. Allí, en esa funda de regalo. Pero no sé qué, porque me lo entregaron así. ¿Se lo entregaron? ¿Qué le dijeron? ¿Que lo trajera? Sí, que me iban a dar algo de dinero. ¿Cuánto le dijeron que le iban a dar? 5.000. ¿Tu primera vez en España? No, he viajado un par de veces, pero la primera vez que hago es situación económica. Tiene un doble fondo, que es más gordo de lo habitual. Esto es un doble fondo, ¿no? Sí. Pinchamos. Ya por lo pronto sale un polvo blanco. Se supone que es cocaína, no lo vamos a comprobar, ¿no? Es un reactivo que se llama narcotés. Esta prueba se hace siempre delante del detenido. Que es de color rosa. Si se pone azul, ya sabes. Si se pone azul, es que es cocaína. A ver. ¿No es? A ver. Entonces este pasajero quedaría detenido por un presunto delito de tráfico de estupefacientes. Suele venir siempre con papel calca, pero vamos, se detecta igual. Tiene más de un kilo, yo creo. Hombre, sí que parece que hay más de un kilo, ¿no? Ya huele. Mira, hay con mostaza también. Y café. Para el olor. Llegamos ahí a lo que es la sustancia. Ahí está. Y esto sería la cocaína. Sí. Es en polvo. ¿Ves? ¿Qué se hace con la sustancia? Esto se lleva al laboratorio de farmacia. Lo analizan, dan la pureza y luego se destruye. Está detenido por un tráfico de estupefacientes. Tienes derecho a ser asistido por un letrado de oficio particular. De oficio sería gratis. ¿Qué venía? ¿A ver algún familiar? No, yo no venía para acá, yo iba directamente a Suiza. ¿Firman aquí? ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo un hijo. ¿En Santo Domingo? Sí. ¿No pensó que le podía ocurrir esto, que lo fueran a detener? Lo pensé, pero no lo pensé mucho porque la situación... Ahora vamos a proceder al pesaje de la sustancia, en bruto, con los envoltorios. 1 kilo 236 gramos. Vale. Lo cual es una cantidad bastante considerable, ¿no? Pues sí, bastante. ¿Qué valor podría tener esta cantidad en el mercado? Más de 90.000 euros. Lo cual es una barbaridad. Porque además la cocaína cuando se coge aquí viene con una pureza muy grande. ¿A qué pena se podría enfrentar esta persona? Pues serían de 3 a 6 años, pero luego hay que ver todas las circunstancias, atenuantes, agravantes. Por un kilo no. No creía que era tanto pena. Escucha, tranquilo, tío, lo he hecho pecho. Ahora ya tranquilidad y ya está. Cuéntale lo que... Es que es duro, como usted me dice. El detenido ahora mismo va a los calabozos de estas dependencias, del aeropuerto de Barajas. Esta tarde-noche se lleva al Registro Central de Detenidos y de ahí pasa ya mañana al Juzgado de Instrucción, en Plaza de Castilla. Y ahí no se dicta sentencia, porque todavía falta saber la pureza de la droga y faltan muchos temas. Esto a lo mejor puede tardar la causa 3 o 4 meses. Pues venga, acompáñanos por aquí. Suerte. Gracias. ¿Entraría en prisión provisional mañana mismo o podría incluso quedar en libertad? Normalmente, en estos detenidos que hacemos nosotros, el 100% entran en prisión provisional. Ahora hacemos aquí... Ya ahí hay algo. Vamos a ver. Mira. A ver. Sí. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Vemos qué es? Sí, pues un doble fondo en esta cazadora. Un doble fondo que va bastante cargado, por lo que se ve. Sí, ahora veremos a ver más detenidamente. ¿Qué era de esta persona? Sí. Sí, la llevaba puesta. ¿Sabe usted lo que traía, digamos? No, yo me dieron la chaqueta y yo me la llevo. Una barbaridad, ¿no? De cantidad. No, espera. Ya ves, ya te digo. Sí. ¿Qué es? Cocaína. A partir de ahora estás detenido por el tráfico de drogas. ¿Vale? Ven, siéntate. ¿De dónde viene usted, señor? Santo Domingo. ¿Qué es la primera vez que hace un porte? ¿Que le iban a dar dinero? Claro. ¿Cuánto le iban a dar? Bastante. 7.000. ¿7.000 euros? Sí. ¿Y sabe cuánto lleva? No, ni idea. Me lo dieron en un coche, me dijeron Madrid y Barajas. Es un doble fondo practicado aquí en la propia costura dentro de la chaqueta. Muy rudimentaria, sí, ¿no? Sí, no viene muy escondida, ¿no? Sí, pero es que a veces lo más evidente es lo que pasa. Fíjate, macho, si es que viene como harina ahora ya. Nos has dejado tranquilos. Que te podemos haber dejado tranquilo. Que te he visto y he dicho, este lleva fijo. Y te lo ofrecieron allí. Me lo ofrecieron allí. Como a miles de españoles y a miles de turistas. Mira, debajo del algodón. La sorpresa. El algodón no engaña, en este caso sí. En este caso sí engaña un poquillo, sí. ¿Cuánto puede pesar? Yo creo que un par de kilos sí que habrá. ¿Cuándo te han dicho que te daban? ¿Uno solo? Un kilo. Yo creo que hay más de uno, ¿eh? Mira cómo están sacando la droga ahora, de kilo a kilo. Son mafias de aquí, de allí, de todos lados. Hay mucha gente implicada, hasta vuestros hay implicados. 1, 2 y 3 y 4. 4 paquetes grandes, ¿no? Sí. Estaba yo detrás tuya y cuando te has preguntado a qué te dedicabas, cuando has dicho arquitecto, como que no ha sonado muy creíble. Fíjate. Bueno, tío, lo he hecho pecho, ahora ya está. A pasarlo y fuera. Está muy cortada esta droga. Si no, daría mucho más rápido el reactivo. Como veis aquí, sí que da. ¿Sabrías que lo hace alguna vez? Yo nunca, esta es mi primera vez. Yo jamás he estado por motivo de tráfico de droga. Hasta un total de 1,288 kilos. Se le lleva a los calabozos, pasará al registro central y mañana al juzgado. ¿Y si llevara, por ejemplo, 10 kilos? Se considera de notoria importancia en cuanto a la cocaína a partir de 750 gramos. A partir de 750 gramos. Pero claro, se entiende que son 750 gramos con una pureza del 100%. Como todavía no sabemos qué pureza tiene... ¿Qué pena se puede poner a esta persona? De 3 a 6 años. Bueno, como he visto que la pureza es poca, no creo que ascienda más de 1 año y medio. ¿Está dispuesto? ¿Está preparado para pasar 1 año y medio en prisión? No tengo más remedio. Bueno, le veo muy entero, ¿eh? No tengo más cojones. A lo hecho, esto. Bueno, pues... Y si es un buen abogado, menos de 1 año. ¡Lo tenemos, lo tenemos! Entró por la ventana con esto, ¿no? Y le han cortado los brazos. ¡Por Dios, por Dios! Ahí la paga de la niña, 6.000 euros. Como me pase algo, ustedes lo van a pagar. No puedo subir. Mira, 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 mira. La verdad es que estamos machacados. ¡Abre la puerta! ¿Tú crees que yo soy nada normal? El Grupo Operativo de Extranjeros registra un karaoke chino para finalizar la operación antidroga iniciada en 8 domicilios. Hay que entrar deprisa, lógicamente, para evitar que la gente se deshaga de posibles sustancias prohibidas u objetos peligrosos que pudieran portar. Quédense ahí dentro, quédense ahí dentro, vamos a hacer una inspección. Buenas noches, caballeros, vamos a hacer una comprobación rutinaria, entonces necesitamos, por favor, que vayan sacando su documentación, ¿de acuerdo? Necesitamos un compañero aquí, ¿vale? Pero alguien que controle, que no se nos entre nadie. El encargado, ¿quién es? Por favor, el responsable. Quédese aquí, caballero. ¿Dónde está el intérprete? Pregúntale, por favor, quiénes son las personas que trabajan aquí. La mayor parte de la droga que hemos visto esta mañana se distribuye en este karaoke. Efectivamente, mayoritariamente se distribuye y se consume aquí. Se va a proceder al registro de esta sala, digamos. Eso es. Vamos a ver si encontramos alguna persona en posesión de alguna cantidad. ¿Esto de quién es? Eso es kin, una droga parecida a cocaína que consumen los ciudadanos chinos. Eso es ICE. Ah, esto es ICE, lo que llaman el ICE, ¿no? Sí, eso es lo que más consumen. Es una droga sintética que se lo preparan en Holanda, sí, para ellos. Tú ahí. Un polvo blanco de aproximadamente unos 150 gramos. Aquí. La acaba de tirar de la bolsa. La documentación de esta chica sobre un plato. Aproximadamente 1,5 gramos. Lo tienen repartido en un par de cuencos para ir consumiendo durante todos los asistentes aquí de la sala. Es isoquín. ¿Guarda azúcar? Efectivamente. Lo hemos visto en uno de los domicilios que hemos registrado esta mañana. Estamos bastante convencidos de que lo adquieren aquí directamente, más que traerlo del exterior. Déjalo ahí. Yo creo que también hay grandes cantidades de dinero, ¿no? Billetes de 200, de 500, varios de 100. Unos 3.000 euros. He encontrado otra cantidad de sustancia estupefaciente. Podría ser heroína, tal vez. Sí, puede ser. Medio gramo aproximadamente. ¿Lo llevaba una de las personas encima? Una de las chicas en el bolso, sí. Pues es un polvo como una especie de colonia. Sí, colonia, polvo, bueno. Vamos, que va la puerta abajo. Pasad los que vayáis a registrar. ¡Alegría! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Aquí. Esteban. Esteban. Cuidado. Sí, cuidado. Hay muchos paquetes, bolsas de dosis, de medio gramo y de 1 gramo. Está claro el tráfico. Está claro que aquí se trafica con droga. Con esto preparan las dosis. A ver uno que me cuente estas pastillas. Una forma de estas, sí. Ven para acá. Abre esta puerta. empezar a registrar de allá para acá. Aquí hay una caja fuerte. Abre la caja. Vale. Billetes de 500, un fajo bueno de billetes de 50. Esta es la sala donde el jefe de este karaoke parece que operaría, ¿no? Tiene una balanza pequeña, ¿no? Una balanza de precisión. Hemos encontrado varios folios con cantidades apuntadas. A ver si el intérprete no dice exactamente qué es lo que pone. La fecha y la cantidad. 200, 300, 400. 5.857. Seguramente provienen de la venta de estas sustancias. Hemos incautado aproximadamente unos 250 gramos de ketamina. 10 detenidos por extranjería y 2 encargados del karaoke, que son los detenidos penales. ¿Detenidos por tráfico de drogas? Sí. ¿Cuántos domicilios han registrado en total hoy? 8 registros en domicilios en Parla y en Madrid. ¿Cuántas drogas se habrán encontrado en los domicilios? 3 kilos más o menos. Esta es la primera llamada que me parece que vamos a entrar. En principio parece que puede ser una violencia de género. Está intentando agredir a la mujer. Aquí es donde más cuidadito tenemos que tener, porque los cruces, como no oigan la sirena... Una llamada de los vecinos que al parecer el marido está intentando agredir a la mujer. Sí, a ver si nos puede abrir. Sí, policía, nos puede abrir, por favor. No, se ha ido a la misma. ¿Se ha ido? ¿Cómo es? Es Alto Moreno. ¿Alto Moreno? ¿De unos cuantos años? 25. ¿25 años? ¿Cómo se llama? Mohamed. ¿Te ha pegado o algo? Mohamed sí, me ha pegado aquí. Me ha tirado la casa porque no quiero estar con él. ¿Te has puesto alguna denuncia? Todavía no. Ahora mismo viene mi familia, pero viene una denuncia que me rompe toda la casa. ¿Descripción física cómo es? ¿Cómo iba vestido? Él iba vestido con un chándal del Barcelona. Con un chándal del Barcelona. Mira, él anoche se portó, ¿vale? Que aquí están sus cosas, porque no me quería pegar a mí. ¿Tienes documentación por ahí, por favor? Nada de él. Y sube cada vez por tres, me rompe la casa, porque yo tengo una niña pequeña, que es que la tienen abajo. Pero tú le abres la puerta, ¿vale? No, que me se cuelan por la ventana. ¿Se cuela por la ventana? ¿Se cuela por la ventana? ¿En un segundo piso? Sí, y le pregunta la del bajón. ¿Por dónde se cuela? ¿Este que es Spiderman o qué? ¿Se cuela por aquí? Sí, por el tubo. Y me rompe toda la casa. A esta señorita la ha pegado su expareja sentimental. Se ha marchado del lugar, hemos pasado todo por el canal, todos los datos de este señor, para ver si alguna patrulla que esté en las inmediaciones lo detiene. Aquí y aquí. Y en el tobillo, ¿no? Sí, el tobillo, sí. Pues primero tienes que ir al médico, para que te haga un parte de lesiones. ¿Vale? Para que sea más efectiva la denuncia. ¿Eh? ¿La primera vez que denuncia usted? Sí, que voy a denunciar, sí, la primera vez. Es que ya estoy harta, siempre lo mismo, le digo déjame. ¿Le agrede su pareja? Sí, constante. ¿Todo lo que se ve roto en la casa lo ha roto su pareja? Sí, lo ha roto él. Me ha roto el cubo este, me ha tirado todo el armario para abajo, me ha tirado toda la habitación, mira el cristal la ha roto. Esto también, todo lo me la ha roto. Todo, mira. ¿Esto lo ha roto él? Sí. ¿Esto para qué lo quiere? ¿Él? ¿Esto lo trajo él? Entró por la ventana con esto, ¿no? Sí. Me hace la vida imposible. Es que no agresivo es lo siguiente. ¿Pero qué le dice? De todo, te voy a matar, como te veas con uno... ¿Pedir ya una orden de alejamiento? Hasta decir cómo te... No tienes orden de alejamiento ni nada, ¿no? Nada, es que nada. ¿Eso se lo hizo su pareja? Sí, de sangre. La ha roto él. ¿Lo ha roto porque ha llamado a la policía o qué? Sí, la tira contra el suelo. ¿Estos armarios que se ven rotos y todo, las puertas? Todo él. De días. Estoy con pastillas de los nervios, de previo, me mandan. Ya que me mata a mí o me mata a mi hija o a ver algo, es que esto ya tengo que poner algo. Mira, él entró preso hace 6 meses. Volví a salir. ¿Entró preso por qué? ¿Él? Por robo con violencia. Van a coger los datos los compañeros, van a dejar minuta en comisaría y tú te tienes que ir a hacer un parte médico por las lesiones que te ha causado, ¿vale? Yo te voy a recoger un poco esto, que venga mi madre para ir a por dinero. Por favor, nos llamas. Vamos a estar por aquí por las inmediaciones, van a estar los compañeros y todo. Si vuelve a entrar la llamada, venimos otra vez. Venga, estaremos pendientes, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga. encontramos en el hangar que tenemos en Cuatro Vientos, del Servicio de Medios Aéreos de la Policía. ¿Con cuántos helicópteros puede contar la policía? Operativos próximos a 20 seguramente. Tenemos dos en Vigo, Valencia, Málaga, Sevilla, los dos archipiélagos. Siempre tenemos, como podéis ver en este momento, varios helicópteros en plataforma listos para salir y en no más de 5, 6, 7 minutos podríamos estar en vuelo para dar respuesta a lo requerido. Vamos a realizar un vuelo, contactaremos con la emisora policial de manera que tengan conocimiento de que nos encontramos volando. Si algo pasase, ya nos coordinaríamos para lo que hiciese falta. Nos vamos. Mave 141, es el plan de vuelo que tengo. ¿Me confirma tiene 1,341? Una patrulla aérea como esta tuvo una importancia crucial para la detención de un peligroso delincuente. En una acción sin precedentes, los agentes que tripulaban el helicóptero persiguieron durante más de una hora a un vehículo que se había dado a la fuga en el centro de Madrid. El helicóptero fue el único modo de seguir al coche de un alunicero en su temeraria huida por las carreteras del extrarradio de la capital. Delito contra la seguridad del tráfico. Nosotros estábamos de servicio por la mañana. El coche hace unas imprudencias impresionantes. Sí. ¿Son dos vehículos? No, es un vehículo y un vehículo camuflado que le va a perseguir. Y aquí es en este momento en el que ya lo pierde. ¿Qué delito había cometido, digamos? Tiene diversos delitos. Principalmente se está llegando últimamente a lo que es alunicero. Roban un vehículo de alta cilindrada, lo encuentran en un escaparate y se dan a la fuga. Tenía además requisitoria por robo con fuerza. Se nos da la fuga, se nos da la fuga. Vemos que va a una velocidad impresionante. Eso es la M45, nosotros vamos a lo que es la potencia máxima del helicóptero, lo que pasa es que nosotros no hacemos el trazado de las carreteras y por eso es lo que nos da el margen para poder mantener la persecución. Se pudo poner a 180, sí. Cuando no había tráfico, luego ya... No hay nada que le pare, pasa entre los vehículos a muy poca distancia, de hecho en algunos llega a colisionar. No sabemos si es consciente que le sigue el helicóptero, seguramente pensaría que le seguían coches en tierra, ¿no? Era consciente que le estábamos persiguiendo porque nos estaba viendo y de vez en cuando él se asomaba y nos veía. Tenemos la suerte de que una vez que lo cogemos es muy difícil que se nos vaya. Está haciendo, o sea, auténticas burradas. Imprudencia temeraria, daños... Cometió el error de meterse en un atasco y aún así consigue abrirse paso entre los coches. Sí, pitando y forzando a los otros coches, claro. Tú estás en el atasco y te viene un coche así que te va arañando, pues te quita. Aquí vemos que le bloquea un camión, está a punto de chocarse, sí, estuvo a punto de chocarse varias veces. Sí, varias veces. Además que le da igual que sea un camión, que lo que hubiera sido en dirección contraria, no tiene límite. Una vez que ven que una persona huye con tanta vehemencia, digamos que es una persona perseguida, que tiene delitos pendientes, ¿no? Sí, efectivamente. Ya teníamos conocimiento más o menos de la persona que era, por lo que iban radiando por la emisora policial. Sí, porque se les ha dado la fuga ya en más de una vez. La detención de este delincuente no se hubiera podido producir si no fuera por el helicóptero. Desde luego, hubo unos 15-20 minutos en el que estuvimos completamente solos con él. Sabíamos que el individuo había salido corriendo ya, había abandonado el vehículo. Gracias a las grabaciones térmicas podemos ver en qué lugar puede estar escondido. Están buscando al individuo, ya ha saltado una mediana y va corriendo por esa mediana intentando coger otro vehículo. Había dos vehículos parados en el arcén que habían tenido una colisión previamente. Intentó apropiarse de este vehículo pero no tenía las llaves dentro, entonces fue cuando fue... Incluso en el momento de la detención vemos que patalea, no se está quieto. Es necesario la colaboración de varios funcionarios para practicar la detención. Estas imágenes son remitidas al juzgado para que las evalúe y si considera que es un medio de prueba, pues tenerlo en cuenta. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Le han cortado los brazos. Una ametralladora. De fogueo nada. Medio kilo de cocaína. Indicativo Centauros, me recibe. ¡Que no hay vergüenza ninguna! ¡Vámonos, vámonos para adentro, para adentro! ¡Vale, vale, vale, vale! Buenas tardes, nos sentamos, por favor. Van a hacer la cobertura policial de lo que sería un partido derbi de máxima rivalidad entre el Sevilla y el Betis. Así es. Un subgrupo de Lobo 50 se hará cargo del traslado del equipo local y un equipo del 30 se hace cargo del Betis, que sale de Hotel Macarena. Nos llevamos a 1.500, controlar que tienen entradas y que no llevan pues ni botellas, ni armas, ni bengalas, en fin, lo que ya sabemos. ¿Todo este material se ha incautado en este tipo de partidos? Sí, bueno, esto es una pequeña muestra. Se detectan bates de béisbol sobre todo, bengalas, todo tipo de herramientas con las que los descerebrados que están a favor de la violencia pues lo emplean desgraciadamente. Ojo con los posibles lanzamientos desde arriba. La afición local, que pueden tirar mecheros, monedas, ¿de acuerdo? Pues vámonos. En primer lugar, la policía reúne a todos los aficionados del Sevilla en el estadio de su equipo. Serán la afición visitante y los antidisturbios les registran y escoltan hasta el campo del eterno rival para que no se produzcan enfrentamientos entre las aficiones. Este lado lo metemos debajo de los soportales y para allá no sale nadie, ¿eh? Cierra la zona de forma que todos para allá. Estamos en el estadio del equipo visitante. En el estadio de Sevilla, de aquí saldría la afición hacia el campo del Betis. Hace una reneutralizada, cuando ya estén todos, nos vamos a llevar al estadio. Controlamos sobre todo objetos peligrosos, armas blancas, bengalas, petardos y sobre todo botellas de cristal. Tienen que ir escoltándoles durante todo el recorrido. Exactamente, para que no se incorpore gente sin controlar, ya se le cachean para que no entren en el estadio objetos prohibidos. Llevan desde las 12 de la mañana a lo mejor algunos bebiendo alcohol. La motivación que tienen es mayor porque es el eterno rival. Están más predispuestos a la violencia que otros días. El riesgo se va a ir incrementando conforme nos vayamos acercándonos al estadio. Venga, vamos, por delante de los vehículos. Dejen la calle libre, dejen la calle libre, por favor, dejen la calle libre. Ahora esperamos la llegada de los dos equipos. Se hace una zona neutra de seguridad en la que están los servicios, autoridades y directivas, y esta zona hay que mantenerla despejada. Mira, mira, mira lo que está haciendo. ¿Están normal? ¿Están normal? Que hagan esto con la afición del Betis y que no hagan hecho justicia con Marta del Castillo. ¡Que no hay vergüenza ninguna! ¡Soy los sevillistas! ¡Pasa del PP! ¡Puta Sevilla! ¡Puta Sevilla! ¡Puta Sevilla! ¡Puta Sevilla! Máxima atención en autobuses próximo al estadio. ¡Puta Sevilla! ¡Puta Sevilla! La fuerte presencia policial no impide que un aficionado violento del equipo local lance una botella contra el autobús del Sevilla Fútbol Club. ¡Vámonos, vámonos para adentro, para adentro! ¿Quiénes son los que tiran? ¡Vale, vale, vale, vale! Ahora llega el equipo local. No hay problema. Oiga, no me grita al oído, por favor, vaya circulando. Gritos, cánticos y alguna que otra intento de agresión, que es lo que procuramos evitar, por eso se hace este despliegue tan ostentoso. ¿Qué puerta tenéis? 19 pasar ya, los de 19 pasar, a 19 que pase. Yo no soy Vini, yo no. Pero este sí viene con los distintivos. No, no, pues tú ahora mismo, no, no señor, tú por lo pronto te quedas aquí fuera. Y tú también, fuera. Vamos a ver, que te pongas fuera, o encima te voy a sancionar. Ponte aquí fuera. Yo he venido y lo he aquí. Que te pongas aquí fuera. Ahora mismo, ahora mismo. Hay un dispositivo para que vengáis juntos. Para eso es un dispositivo, no para que alguien por esta cuenta aquí. No, que te quedes aquí fuera. No creo que yo esta cuenta. Tú, a mí, dame la entrada. No, hombre, no, dame la entrada. Nada, hombre. No, hombre, hombre. Y échese a la derecha si no lo voy a sancionar. Póngase a la derecha. Ojo con los posibles lanzamientos desde arriba. Han entrado, esto es roce, tío. Nomás, Quillo, no han matado el milagro aquí, ¿eh? Esto es la hostia, tío. 2000 y pico, tío. ¡Puta madre! ¿Qué estoy? Vamos a empujar y no se entra, no para. Yo, quieto. No se entra. Mira, yo estoy aguantando, ¿eh? Por favor. Entonces esa es la filosofía, fraccionar para evitar esa asfixia que se dan en algunos casos. De uno en uno, vamos. Vale, corta. Vale. Con mi novia, con mi novia, con mi novia. Vale. Me está empujando, ¿eh? Me está empujando. Vale, me empujáis, coño. Cuidado, cuidado. Vamos. Hostia. Vete para, cógelo, cógelo. Guillo. Pero tío. Vete para acá, Guillo. Ponte aquí, pégate aquí, Guillo. Date la vuelta, Reina. Dame el DNI. Cuando la policía te diga que haga algo, lo haces. Yo no soy Quillo, soy un agente de la autoridad. Pero si no, si parece más... ¡Que te calles ya! El intento de la avalancha o la prisa por ver el partido pierde la razón. La masa se comporta de esa manera tan peligrosa. La cara despejada, no, no, pero... Nos queda el durante, que en la grada puede haber algún problema, y el después. Gracias, señor. Gracias a vosotros. Sí, le han cortado el brazo. Qué bárbaro. Por debajo del codo, y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. ¿Estáis dando esta cristal? Tiene el brazo amputado por debajo del codo, el brazo no aparece por ningún lado. La situación es bastante extraña porque tienen aquí los compañeros parados al familiar, no dice nada, el brazo no aparece. Allí lo tenemos, imagino que a lo mejor lo traían allí al 12 de octubre. Sí, esto no lo... A ver, mírame. Es el vídeo y algo. Sí, mira, compañero. Mírame. Ahí, quieto ahí. Vale, quieto ahí. Aparece una persona con un brazo amputado donde está ese charco de sangre. Sí, parece ser que hay testigos que han visto un coche que iban dos personas y han bajado a un tercero que iba con el brazo amputado. ¿Te diste el golpe en la cara? ¿Te duele aquí? Sí, sí. No se lo han llevado al tío. Sí. Lo he tirado, le faltaba el brazo, lo que había seccionado. Tenemos que llevarte al hospital, ¿vale? Porque parece que tengas ahí una fracturilla. Los compañeros le han puesto los grilletes porque estaba muy violento, muy nervioso, y para evitar que se lesionara a sí mismo le han inmovilizado los brazos, pero de momento no está detenido. Es simplemente por autoprotección. Te van a quitar los grilletes. Quiero que te portes bien, porque si no, ¿vale? ¿Todas las heridas que tienes, de qué han sido? ¿Te has caído del coche tú? Porque yo a él no. ¿Al chico de la ambulancia le conoces? Es el marido de mi prima, por favor, por favor. Sí, ya le están curando. ¿Tienes toda la ropa rota? ¿De dónde habéis estado? ¿O de dónde venís? ¿No lo sabéis? ¿No recuerdan nada? Pero ¿por qué? Me han dado... Espérate, que te van a soltar. Aquí nada más que te han dado, aquí dice. Por Dios. Señor, me comentan que sí, el que le ha hecho el torniquete inicial al herido. Sí. ¿Qué se encontró usted cuando ha llegado? Pues me he encontrado a la persona que se encontraba ahí en el suelo, que la tienen engrilletada, y estaba la otra persona con el brazo cuarterizado, y lo que le he puesto ha sido un lazo para que se utilizara como torniquete. Pero quemado, dice. Desgarro, aplastado, aplastamientos, hueso aplastado y la carne con desgarros. Y ya no sangraba nada. Los han bajado de un coche, un Renault 19 verde. ¿Iba abollado el coche o...? No, no, desde allí, desde la boca de metro, no lo he podido ver. A ver, estabais en Tetuán, ¿no? Sí, 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 sí. Habéis venido en un coche. Sí, sí. ¿El coche? ¿Quién conducía el coche? Que no lo sé, porque es un tío que dijo que no iban a hacer una carrera. ¿El marido de tu prima le conoce? Al señor sí. A él sí le conoce, al señor sí. Veníamos a la casa, veníamos que él vive aquí al frente. Vamos a ver, una persona no pierde un brazo así porque sí, algo habrá pasado. Hombre, por favor, él es el marido. Sí. Claro, de mi prima, o sea... porque le hemos hecho en el brazo, ¿tú crees que...? ¿Cómo que la habéis hecho en el brazo? Que esto es normal. ¿Pero cómo que la habéis hecho? No entiendo eso que me dices de que la habéis hecho en el brazo. Porque es un accidente, o sea... ¿Pero un accidente dónde? Él saca el brazo y ya está. Vale, bien, ya me voy aclarando. Él ha sacado el brazo, ¿dónde ha sacado el brazo él? ¿Por dónde venía? Hombre, veníamos en el túnel. ¿Dónde ha sacado el brazo? ¿En qué túnel? A ver, si tú nos ayudas podemos localizar. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Te lo juro, ¿tú crees que yo soy tan anormal para decir una cosa? No, yo veo que tú tratas de ayudarnos para tratar de ayudar a tu pariente. Por favor, veníamos de un túnel. Pero como él venía así, yo qué sé, como loco, yo qué sé. ¿Pero como loco quién? ¿El conductor? El conductor venía porque yo qué sé que ¿No lleva ningún golpe del coche? No me enteré nada. A mí me preocupó es solamente él. Por eso a mí me preocupa intentar localizarlo. Por Dios. Por eso tú intentas... Créeme a mí, por favor. Si tú eres capaz de acordarte el túnel, nosotros somos capaces de localizar ese brazo, igual no se lo podemos poner. Capaces de ponérselo. Veníamos un túnel de ahí, yo no sé, desde que veníamos de Tetuán para acá, desde Tetuán para acá, por la L30. Sí. ¿Él ha llegado a sacar el cuerpo o solamente el brazo? El brazo lo sacó. Pero tenía el brazo arrancado, sí, de cuajo. O sea, a esta altura lo que sería un brazo cortado por aquí. Sí, más o menos. Necesitamos localizar el brazo para podérselo intentar colocar otra vez, ¿vale? Te vamos a llevar al hospital que está ahí al ladito, ¿vale? Vamos, vamos un poquito más. Por lo menos de la vaguada. Después de estabilizar al hombre del brazo amputado y obtenida la información de su compañero, los miembros de Centauros y los facultativos del Samur se desplazan a toda velocidad hasta el túnel en el que creen que ha quedado la extremidad para recuperarla. Haciendo este recorrido hacia donde esta persona ha perdido el brazo. Por lo que nos ha explicado la persona que estaba allí, ya habéis visto que estaba muy nervioso y que parecía que pudiera haber bebido algo. Iban haciendo algún tipo de carrera y... han explicado, parece ser que iban dos vehículos y iban muy deprisa, no sabemos si echando algún tipo de competición, y una de las personas es probable que haya sacado el brazo por la ventanilla y al desplazarse el coche, el propio golpe con el guardarraíl le ha seccionado el brazo. ¿Dónde está el suelo? Ya. Abre el otro, el de cristal. Esto, venga, fuera. Ponlo y con hielo, mételo aquí. Saca un poco de hielo y lo metemos. Está más atrás, así que está el brazo para atrás. Vamos, el brazo está. Lo que pasa es que está muy machacado. Vete. Que no se pare, que siga la ambulancia para allá. Ahora para izquierda, para adelante. Te lo dejo ahí un poquito. Falta cruzo, ¿eh? O ahí. Venga, ponlo ahí. Sí, que me vale. Gracias, chicos. ¿Van a intentar implantar el brazo? Sí, a intentarlo. Ojalá haya suerte, ¿no? A ver si tenemos suerte. Hay un trozo de hueso ahí, ¿eh? Madre mía, ¿hasta dónde ha botado? Es que estamos muy de guarda, ¿vale? Sí, porque están apareciendo trocitos por todos los lados. Parece que está ahí el impacto, se aprecia aquí el arrastre y probablemente, viendo las manchas que hay, que se haya enganchado aquí y aquí ha sido donde se la ha seccionado. El impacto del vehículo, podemos decir que por lo menos venían desde 50 metros atrás golpeando el... Iban haciendo carreras, dicen, ¿no? Es posible que fuera así, que fueran dos vehículos haciendo algún tipo de competición. La persona herida está en el 12 de octubre, están interviniendo y ahora me imagino que, bueno, Samur ya habéis visto que ha hecho lo posible porque el brazo llegue en las mejores condiciones e intentarán reimplantárselo. Enhorabuena por el trabajo. Gracias. Tenemos un bolero, sabemos que es cocaína. ¡Abre la puerta! ¿Hay pruebas de droga? No hay droga. Cocaína. Está apareciendo dinero en diferentes partes. 90.000 euros. ¡Ah! Estamos mirando una imagen de una persona que hemos tenido aviso que podría venir ahora en un vuelo de Viruiru y podría aportar sustancias estupefacientes. Por investigaciones que hacemos, hemos detectado que viene en el vuelo de hoy. Utilizamos varios métodos de investigación. Uno de ellos es el API, que es una información avanzada de los pasajeros que vienen. Policías en los aeropuertos de origen que nos dan información y luego pues investigaciones propias del Grupo Operativo de aquí de Barajas. Es uno de los aeropuertos más calientes del espacio Schengen. Hay meses que salen a más de un detenido por día. Buenos días, caballero. ¿Me permite su pasaporte, por favor? Los filtros hacen el control documental de todo el pasajero que entra al territorio español. Hola, ¿permite el pasaporte? ¿Qué lleva aquí? Es mi sopa. Vale. Muy bien, muchas gracias. Este es. Ese yo creo que es. ¡Ah! ¡Qué mierda! Creí que era ese, macho. Es que van pasando 3 o 4 súper parecidos. Este es, ese es. Buenos días. Buenos días. ¿Vacaciones? Sí, la del año. Usted es residente, ¿no? Sí, residente, 12 años estoy aquí. Déjeme el billete de avión, por favor. Vamos a hacerle un examen muy minucioso del equipaje que lleva de mano, el facturado, haremos una placa radiológica y ver el resultado. Caballero, vamos. Escucha, por aquí no llevarás nada, ¿no? No, señor. Nada raro. Vale. Bueno, te vamos a hacer una radiografía, ¿vale? Yeah. Te tiene que quitar el bolso, cinturón. Déjalo encima de la mesa, por favor. Joder, va repleto el cabrón. Las bolas son de un tamaño de unos 10 gramos o por ahí. ¿Todo esto son bolas de cocaína? Son cuerpos extraños, puede ser cocaína o puede ser otro material con el cual estén traficando. ¿Sabes lo que llevas? No. Bueno, pues te lo digo yo, que tú también lo sabes. Se te han apreciado unos cuerpos extraños. Creemos, por no decirte que sabemos, que es cocaína, ¿vale? Estás detenido por un delito de tráfico de drogas. Ahora se procederá a leerte los derechos. Ahora tú ya tranquilamente te vamos a llevar al hospital para que expulses todo. Pues lo más importante es que no te pase nada. Se nos ha muerto alguno. ¿Es peligroso incluso para esta persona? Es muy peligroso. Si ahora mismo se le explotara alguna, pues tiene ahí cocaína en un porcentaje altísimo y en cuestión de minutos pues se moriría. ¿Tenemos un bolero? Sí, va al Marañón. ¿Mandáis la patrulla cuanto antes? ¿Qué bien, España? Sí. ¿Tiene alguna necesidad económica? ¿Cuánto de dinero le van a dar? 4.000. 4.000 euros le habían prometido. Estamos hablando de una pena de prisión de 3 a 6 años. Lo que tenemos hoy son indicios claros de que en una vivienda, en una de las parcelas situada en la conocida Cañada Real de Madrid, se puede estar produciendo un ilícito penal, una venta de drogas. Lo que vamos a hacer hoy es entrar con orden judicial, proceder a la detención y a la incautación de toda la sustancia estupefaciente que encontremos. Creemos que pueden ser unas familias que vendan una importante cantidad de sustancia estupefaciente, son personas que pueden ser peligrosas. Tenemos policía judicial, tenemos UIP, los conocidos antidisturbios, que van en apoyo de nuestra actuación. Y si encontramos los accesos blindados, un grupo especial de la policía preparados para derribar este tipo de accesos. Se piensa que son familias violentas que puede llegar a haber incluso pues, disparos. Siempre tenemos que estar preparados para lo que pueda ocurrir. ¿Qué tal? No me decía nada, pues no contesté. Dile que es menor de edad, chaval, macho. Compañero. A ver, que dada la oposición de este clan de presuntos narcotraficantes, los agentes de la comisaría de Vallecas y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas entraron al asalto en 6 domicilios. Una vez realizadas las primeras detenciones y asegurada la zona, los agentes permiten el acceso de una cámara profesional y se inician los registros. Hemos tenido que derribar los accesos, todo ha ido bien, se les ha podido detener a todos. Estamos procediendo al registro de 6 viviendas, 4 ubicadas en este patio y otras 2 ubicadas al otro lado de la calle. Venga para arriba, me cago en la puta. ¿Qué ha pasado, señora? Hola. Y aquí estoy bailando y cantando. Que ella no se traslada a comisaría, ¿vale? No pasa nada. Estas son personas que están deteniendo en este momento. Estas personas acaban de ser detenidas, como pueden ver están engrilletadas y estamos esperando a proceder a los registros para trasladarlos a dependencias policiales. Dime, ¿qué ha pasado? La policía que ha estado aquí. Yo qué sé. ¿Cuántas agentes estaremos hablando que se han movilizado? Sobre 50 agentes. Es un operativo importante, este es uno de los puntos de venta presuntamente más importantes de la Cañada Real, el que estamos desarticulando hoy. Este es otro de los domicilios. Aquí tenemos a 2 personas de avanzada edad que están detenidas por los mismos hechos. Si a mí lo único que me preocupa son los asuntos. Que no le vamos a romper nada. Ahora estamos buscando drogas, dinero, armas y el registro con el secretario judicial. Vale, quieto, ya se ve. Vale, no hay nada. Venga. Parece que se ha encontrado ya una cantidad de sustancia. Bolsas conteniendo sustancia estupefaciente. Mira, debajo del colchón, ¿vale? Un bloque de billetes de 100, impresionante. Luego dicen que si hay economía oculta. Podéis ver que también hay billetes de 500, efectivamente. Estoy abriendo todas las almohadas. La cantidad de dinero que puede haber en este fajo es absolutamente impresionante. Estaba en el interior del colchón. ¿Lo cuentan in situ, el dinero? In situ, delante del secretario judicial. Mire, ese compañero acaba de encontrar otra cosa. ¿Esto lo acaba de encontrar? Sí. ¿Dónde estaba? Metido entre la bolsa, igual debajo del colchón. Uno de 500, 2 de 200 y 2 de 100. 312 de 50. El montante total del dinero que hemos recontado puede ascender a unos 20.000 euros. 20.000 euros debajo de un colchón. Efectivamente. ¿Todo esto pertenece al mismo clan? Pertenece todas las viviendas al mismo clan. Lo que tenemos aquí, como podéis ver, es dinero y una cantidad de estupefaciente. Se supone que podían vender por esta ventana. Es muy probable que lo hicieran así. Cocaína. Sí. Acabamos de hacer el test de droga y confirmamos que lo que hemos encontrado aquí es cocaína. No podemos decir que es demasiado, pero sí es una cantidad respetable. Cuidado. Sí. Con el narcotés sale el azul. Sí, sí. La bolsa que han podido tirar por este váter era una cantidad importante de droga. Los compañeros especialistas en estos temas están desmontando el váter entero a ver si podemos recuperar parte de la sustancia. Vamos a meter el microscopio, ¿no? Sí. A ver dónde va eso. Sigue, sigue. Sigue. A ver, vamos a ver qué mirar. Con la tubería fuera. Lo que estamos haciendo en estos momentos es seguir el cauce de la tubería con la intención de encontrar la droga que han tirado por el desagüe. Corre bastante bien, ¿eh? ¡No cierres todavía! Pero hay que estar atento, sí, pero sí viene, sí viene. Mira, 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 mira. Puede. ¡Corta el agua! Hay cositos ahí. Recuperármelo, ahora cortáis el agua y le vamos a hacer la prueba. El test se está dando positivo. Justamente, sí, sí, la piedra. Justo la piedra, ¿no? Sí. Esta es una de las pequeñas piedras. Esta partecita de la piedra que se pone azul sería lo que es el positivo. Es uno de los trozos de cocaína que no se disuelto en el agua, ¿eh? No rompa la tubería. Allí. Aquí, aquí, por favor. ¿Salía de la tubería o estaba escondido ahí? No, pero estaba aquí. Estaba entre la tubería y la plaqueta. No, es una tanita. Es una tanita. Si quieres ahí. Es una balanza, ¿no? Sí, es una tanita. No pesa. Donde pesa. Donde pesan los gramos. Más es blanco, se supone que es de despachar cocaína. Efectivamente, eso es una báscula en la que se pesa la droga. Pues cada vez hay más indicios de que aquí se trafica con droga, ¿no? Eso es. Una olla llena de dinero. Una olla llena de dinero, sí. O sea, tiene desde monedas a billetes de 50. Sí, los billetes son de un coche que ha vendido. Las monedas son del niño. El niño es tuyo, que es un agarrador, ¿eh? Hombre, que hay, sí que hay monedas, y habrá 400 euros. Joder, qué dinero. Ya sé lo que les creéis o lo creéis. Yo estoy en mi derecho a decir lo que puedo decir. ¿Cuánto hay ahí? 3.850. Son los coches que ha vendido, la empresa Fira. Despacio, hombre. El registro por lo que veo es minucioso, ¿eh? No tenemos otra alternativa que sea minucioso para que nada se nos escape. ¡Espacio! A ver. Es un bolso que en el interior pues hay una cantidad bastante importante de dinero metálico. Eso no tiene que ver de droga, ¿eh? ¿Y eso de qué, jefe? Una herencia de mi hermano que para descanso. Eso no me lo toquen, ¿eh? Lo único que estoy diciendo es lo que hay. Está apareciendo dinero en diferentes partes. Hemos encontrado en un papel de plata una cantidad importante de dinero metálico. Estaba escondido encima de este mueble. Qué barbaridad, el dinero sí que tenía este plan, ¿eh? Sí, es habitual en los traficantes de droga que tengan el dinero metálico escondidos en los domicilios. Hay billetes incluso de 500. De 500, sí. Y de 200 bastantes. 500, 200 y 100. Podéis ver que es una cantidad importante que ahora vamos a contarla y lo haremos constar en el acta. ¿Otra herencia? No, esos son los 15.000 euros. Pero te mueva, que te llevo un dedo. Ay, perdona. Baja la mano. Se la he hecho ya, ¿eh? Te lo dejo. No, sí, déjalo ahí aparte. Yo contigo me iría muy bien y con todo. Yo estoy diciendo que la herencia esa de los 15.000 euros es una herencia, ¿vale? 3 móviles de última generación que quedan igualmente intervenidos. Y lo otro es la herencia, la herencia. ¿En el alto del armario? 15.000 de herencia. 15.000. Eso de mi hermano que para descanse. ¿Cuánto llevan más o menos de dinero en lo que es en esta casa? Bastante. Unos 20.000 euros en billetes y unos 1.000 euros en monedas. O sea, solo en esta casa hay 21.000 euros. Un cerdo con monedas, la niña. Ahí, la paga de la niña, 6.000 euros. La niña. ¿Cómo tiene usted tanto dinero, señor? Una herencia de 15.000 euros de mi hermano que para descanse. ¿Y los otros 6.000? 4.200 de un coche que ha vendido que está allá arriba, que tengo otra vez el papel si hace falta, que ha vendido el coche que está allá arriba vendido. Una OP de Safira. Y los otros, pues son de... Han entrado aquí porque la policía pensaba que vendían ustedes droga. Sí, por kilo. Ya se están sacando los kilos por droga. ¿Dónde hay droga aquí? ¿Hay droga? ¿Hay pruebas de droga? No hay droga. No hay droga. ¿Hay droga? No hay droga. ¿Qué es? Todo lo que nos hemos intervenido. Intervenido todo está. O sea, ahí va todo el dinero. Sí, todo el dinero. ¿Qué se hace con este dinero? Pues se ingresa en una cuenta bancaria, al depósito del juzgado. El juzgado dispone si se lo devuelve a la familia o no se lo devuelve a la familia. En esta otra vivienda parece que ha aparecido algo, ¿no? Sí, está la vivienda que es propiedad de la matriarca, en este caso del clan, y parece que está el grueso de la sustancia. Ha aparecido de momento medio kilo más o menos de cocaína. Qué barbaridad. Es una cantidad grandísima de droga, ¿no? Parece. Sí. También hay un arma, ¿no? Hay un arma, sí, de pequeño calibre. Lo que se hará es remitirla a la policía científica para ver si ha podido estar implicada en algún ilícito. Esto es para untar la mantequilla. Para untar mantequilla, ¿no? Exactamente. Qué barbaridad. Una cosa a la de otra sí que es un arma blanca, ¿no? Es una casa que esté abasteciendo a otros puntos de venta de la Cañada. El color azul indica que es positivo a esta sustancia, la cocaína. Todo esto que tenemos aquí es cocaína. Es cocaína. Sí. Y esto demuestra que aquí se vendía droga. Sí. ¿No te ha parecido esto? Sí, entre medias la tenía escondida. Donde lo estaban triturando. Y es donde trituran la cocaína. Sí, para hacerla a polvo. La señora llevaba en su monedero 1.600 euros para sus gastos. Tienen cuerda y usan cordones de oro para atar los botes, para que no se pierda la tapa. ¿Necesitas linterna? No, sí. Vale, pues por aquí entonces finalizamos, cierro las bolsas y nos vamos de aquí. Seguimos con los registros. Otro de los domicilios que tenemos identificado como punto de venta de drogas. Es todo el mismo clan, están repartidos en diversas viviendas, se reparten a turno de 24 horas para ir vendiendo entre los miembros de la familia. ¿Esto qué es? Una pistola. ¿Sacamos? Sácala. Una pistola. Sí, de fogueo. Parece un arma de fuego corta. No, de fogueo nada. No, de fogueo no. Un arma corta con capacidad para hacer fuego automático, lo que llamamos pues, una ametralladora, muy peligrosa, mortal de necesidad. Se supone que deben tener importantes cantidades de dinero que custodiar o material importante que custodiar para tener un arma así para defenderse, ¿no? Es usual que los delincuentes que se dedican al narcotráfico estén armados. Se incautan del televisión porque se incautan un poco de los bienes sí, supuestamente comprados con dinero de la droga. Que no tiren la casa, por favor, que enferma del corazón. Como me pase algo, ustedes lo van a pagar. ¿Se puede decir que la operación ha sido un éxito? Sí, efectivamente, podemos calificarlo de éxito. Teníamos indicios de que esta gente se dedicaba al tráfico de drogas y así ha sido. Tenemos medio kilo de cocaína de gran pureza, otros 20 gramos de cocaína que no han podido deshacerse de ella, 4 pistolas, una de ellas una pistola muy peligrosa, una pistola ametralladora, tenemos un rifle con una mira telescópica, 6 coches, 2 de ellos de alta gama y tenemos 18 detenidos, todos de la misma familia. ¿Y en total por cuánto dinero se estamos hablando de aproximadamente 90.000 euros. De lo que es una barbaridad. Como habéis visto, mucho de ese dinero lo tienen guardado, lo tienen precintado, escondido, pero bueno, hemos tenido suerte y hemos conseguido encontrarlo. ¿Qué se hace con los detenidos? Irán ahora mismo a la comisaría de Villa de Vallecas, se instruirán las diligencias y pasarán a disposición de la autoridad judicial que dictaminará qué hacer con ellos. Estas viviendas son todas construidas de forma ilegal, son viviendas que se usan para el tráfico de drogas. Se procede al derribo de estas viviendas inmediatamente después de los registros y de las detenciones. Y así nos aseguramos de que aquí no se vuelva a vender droga, por lo menos en una temporada.